unos 60, imagínense que lo tengo aquí y pum, yo solo lo noqueo ya. Entonces yo llevo unos 60 tal vez. Con solo que los agarre. Hey amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Ahora vamos para unas montañas a acampar. Así que vamos a ver cómo nos va y seguimos adelante. Les aviso porque ya nos tenemos que ir. Cuídense. Pues amigos, hemos llegado a donde les había prometido que íbamos a venir a acampar. Estamos aquí, en el río. Vamos a empezar a bajar las cosas y todo eso para empezar a acampar. Entonces aquí estamos. Saluda. Así que vamos. Vamos a empezar a bajar las cosas y les seguimos contando. Listo. Vámonos. Hey amigos, primer paso para acampar, armar las tiendas de campaña. Muy importante armar tu tienda de campaña, así que vamos a armarla, vamos a ello. Ya pudimos poner la tienda de campaña, no les pude enseñar el proceso, pero aquí está. Estamos adentro. Ahora pondremos las camas. Segundo, no sé qué paso, pero ya vamos a poner las camas, ya ni me acuerdo. Bye. Eso. Eso. Sí. Uy, mano. Está solo así, es. Ya, solo. Hey amigos, sé que casi no les he grabado, o si les he grabado he sido muy rápido, lo voy a poner en contexto para explicarles completamente todo esto. La cuestión es que venimos a acampar por unos días, no, creo 2 días más o menos. Entonces ya pusimos las tiendas de acampar, no les enseñé ese proceso porque estuvo un poco complicado, más que más o menos quiere venir la lluvia, lo tuvimos que hacer rápido, pero yo les voy a enseñar más sobre a dónde estamos y todo lo demás que vaya surgiendo y lo que vayamos a hacer. Pero ese es el contexto, venimos a acampar y vamos a ver la experiencia. Y amigos, ahorita vamos caminando por el bosque a buscar leña para hacer el fuego y así. Entonces vamos por aquí, yo mismo les enseño cómo es la parte del bosque, pero a eso vamos, les sigo informando lo que pase. Jeez. Esta es la parte del bosque y aquí andamos buscando dónde podría haber leña o dónde podríamos encontrar leña. Y este es el camino, está todo lodoso, ha llovido. Así que veremos si lo encontramos. Hey amigo, vamos a tomar un pequeño descanso, vamos a dormir un ratito y cuando despierte les enseño más. Ok, bye. Hey, ahorita nos meteremos al río que tengo aquí atrás. La pregunta es, la cuestión es, ¿aguantaré ya que el agua está a menos 0 grados? Casi congelada, así que vamos a meternos, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si aguantamos el frío después. Intentémoslo, la vida es una, síguela. Dos y oh, joder. Miren cómo se me pusieron. Ah, lo quemó. Sí, ahora yo no lo paso de este lado, está quemado, pásalo.
está quemado. No, es rico. Casi nada porque no ha habido nada extraordinario, pero ahora viene la mejor parte, que es pasar la noche. Aquí hay muchos animales salvajes, osos, tal vez lobos, qué sé yo, y está un poco de miedo por esta parte de aquí, porque allí tal vez pueden bajar animales y nosotros estamos para el otro lado, estamos al lado del río. Entonces, tal vez podamos grabar algo en la noche, no lo sé. Vamos a mostrarle unas imágenes de noche. Saldremos a explorar de noche a ver qué nos podemos encontrar tal vez. Así que sigan viendo, ahora sí viene lo más emocionante y divertido. ¡Démosle! Hey, hemos agarrado la cena en estos momentos. Es lo que vamos a cenar. Ahorita nos vamos a disponer a sentarnos y a cenar. Solo se los quería enseñar, así que gracias. Ahorita. Como se los había prometido, voy a grabar un poquito de noche. La verdad, no trajimos una lámpara que era especialmente para esto. Se nos olvidó, así que solo les voy a grabar un poco. Vamos a dar un recorrido. Son las 11 de la noche. Y vamos a grabar un poquito, a ver qué alcanzamos a ver o qué. Solo vamos a dar una media vuelta y ya, porque no nos podemos alejar tanto de aquí. Así que vamos a ver. Aquí vamos. Estamos caminando por en medio del bosque y todo eso, entonces... ¿Quieres enseñar las cartas? ¿Ah? ¿Las cartas? Pero eso después, en la mañana. Vamos caminando en medio ahorita, medio del bosque. No vemos casi nada, no nos podemos alejar tanto por lo mismo de los animales y todo eso, pero ahí vamos a ver qué podemos ver o qué podemos observar, así que síganme. Ahí están los carros. Y sí, aquí están los carros, donde se parquean los carros. Y ahí estamos en medio de la naturaleza. Vamos a grabar solo un poquito por muchos factores. Como les digo, es un tanto peligroso más o menos. Entonces no nos podemos alejar tanto, pero medio les pude enseñar. Y lo otro que no pudimos traer la luz con que se iba a grabar claramente mejor, pero un poco, aunque sea un poco, pudieron ver. Y aquí, pero mañana les enseñaré más. Bye. Aquí vamos a dormir ahora. Vamos a dirigir a dormir ya, y mañana en el día pues van a ser mejores las grabaciones, me imagino, pero ahorita vamos a dormir ya, así que nos vemos mañana. Bueno, es hora de ir a la cama, es hora de que los peques vayan a la cama, así que vamos a dormir y mañana volveremos con una nueva aventura. Amigos, buenos días, hemos amanecido, les voy a enseñar nuestro pequeño campamento que tenemos aquí. Vénganse conmigo. Aquí tenemos donde nosotros dormimos, la primera carpa, ahí estuvimos durmiendo. La verdad se oían algunos ruidos, no salimos por precaución y todo eso, pero sí oímos unos ruidos. Vengan más para acá. Aquí hay más personas que están acampando, familiares de nosotros. Ahí hay otras carpas. Aquella es el área de la cocina.
así más o menos la hemos hecho. Y aquel que ven allá, aquel pequeñito, es el baño y esa es nuestra fogata, que la dejamos toda la noche, la verdad. Aquí está la cocina. Y ahí estamos con todo. Y esa es la fogata. Casi nos llevaba el viento la carpa, ¿verdad? Y así pequeñito es el área de campamento, chiquitito, chiquitito, pero aquí estamos. Ese es el día. Bye. Hey, podemos apreciar ahí el río corriendo hacia las profundidades y allá tenemos el campamento medio. Ya está medio deshaciéndose y es que casi nos vamos a ir. Y aquí estamos alrededor del campamento. Aquí estamos. Gracias por todo. Andamos dando un poco de vuelta alrededor, ahora de día. Ese es como un bosquecito. Un campamento pequeño. Les puedo enseñar un poco. Bueno, es un campamento bastante pequeño. Si pueden ver. Da un poco de miedo como las películas de terror. Pero es un campamento bastante pequeño, ¿verdad? Pero que se puede hacer mucho, se puede hacer bastante, solo que está un poco, muchas ramas, la verdad. Pero ustedes pueden apreciarlo. Casi se parece como las cosas de Camino hacia el Terror, esas películas. Hay muchos mosquitos, bastantes. Vámonos para otra área. Miren el paisaje, muy hermoso, muy bonito el paisaje. Mírenlo. Y yo puedo hacer una magia de aparecer allá, por allá, solo tapando y volviendo a aparecer. La verán ahorita esta magia. Y ahora estoy aquí. ¿Cómo lo hice? Bueno, magia, amigos. Pero ahora viene la parte más triste, que es empacar e irnos. Así que vamos a empacar y nos vamos a ir. Vamos a ver qué más grabamos, pero pues aquí termina el campamento. Nos vamos. Let it go. Parada técnica de regreso a casa con un chocolatito y comidita, así que pero ya llegaremos a casa, nos vemos. Y aquí, mano. (Risa)